Bolo, jo crec que un jugador capdalt. Ell va arribar per ser un jugador que marqués la diferència i crec que ho va aconseguir. Potser molta gent pensava que ell havia de fer els 20 gols que se li demana sempre un davanter, però impagable la feina que feia i impagable el seu tarannà dintre del vestidor. L'encert d'aquelles dues temporades a nivell de decisió a l'hora de fitxar perfils de futbolistes, jo crec que una dels grans encerts va ser John. Empecé una bien la temporada que acabó perfecto, pero vaya forma de empezar, ¿no? No teníamos nadie, los que formamos parte del equipo, la sensación de que hubiera la exigencia de luchar por el ascenso. Lo que hicimos es vivir el día a día, el disfrutar. Cuando llegué yo me junté a una gran familia, un gran grupo, y bueno, lo que intentamos en esa pretemporada era todos los nuevos que llegaban, que vieran lo que era el Nastic, la familia, el grupo que estábamos formando y que lo que habíamos conseguido el año anterior había que darle continuidad y que teníamos que intentar mejorar. Y creo que esa pretemporada sirvió pues, para que los nuevos se acoplaran perfectamente y vieran lo que se podía hacer y que, bueno, sin hablar de ese ascenso, pero que no podíamos renunciar a nada, que teníamos que ir partido a partido, disfrutar y ver al final dónde éramos capaces de llegar. En ese partido del Elche en que hiciste el gol, en casa contra la Almería, bueno, en esos partidos de casa el equipo ya empezó a sacar los partidos también adelante, que lo único que podíamos hacer era un poco estropear lo que habíamos hecho la temporada, ¿no? Sí, venirnos abajo un poco al final por la presión, pero el equipo ahí estuvo bien, ¿no? Pues sí, veíamos que estábamos cerca, que teníamos que seguir hasta el final, porque era una oportunidad histórica para el club y para todos nosotros, ¿no? Aunque muchos de nosotros habíamos jugado en primera división y habíamos conseguido ascensos, el conseguir este ascenso para el Nastic era algo histórico y muy importante dentro de nuestras carreras y creo que llegó un momento que todo lo teníamos tan metido en la cabeza que no se nos podía escapar. Yo lo viví como eso, que quitarte el peso de nada más. Yo es que me quedé como aplatanado después del partido de Jerez. Yo recuerdo que lo disfruté muchísimo, muchísimo. Fue una pasada. Ya tenía más ascensos, pero con ese fue increíble. Fue increíble por todo lo que, cómo fue el año. Tampoco fue un año fácil, porque pues, lo estábamos hablando, ¿no? Empecé jugando, jugué, luego me volvieron a quitar, me volvieron a poner. En momentos importantes de la temporada jugué, se junta todo y la alegría al final de temporada fue increíble. Estamos muy, muy identificados con lo que era el Nastic, lo que era Tarragona y fue un momento muy, muy especial, ¿no? Yo ya, pues éramos jugadores veteranos y hombre, siempre piensas que puedes volver a primera división, que puedes jugar otra vez en primera división y que puedes lograr un ascenso y la verdad que fue una alegría muy, muy grande. Cuando luego pasa todo, pues llega un momento difícil, porque yo no continué en el Nastic, pero en ese momento no pensaba en eso. Yo pensaba que iba a seguir y lo disfruté como un enano, ¿no?